El Perú es un país abundante en biodiversidad. Es por esto que el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, otras instituciones del gobierno, la cooperación suiza y alemana, presentaron la Agenda de Investigación e Innovación para el Biocomercio, con la finalidad de ser una guía de todas las actividades de investigación y desarrollo de la biodiversidad nativa en el Perú. Ha promovido la elaboración de una agenda de trabajo conjunta entre los agentes relacionados con el biocomercio para poder desarrollar productos con mayor valor agregado, lo que permitirá fomentar la competitividad de las cadenas de valor de productos de la biodiversidad nativa del Perú. El principal objetivo de la agenda de investigación es fortalecer la articulación institucional entre el Estado, los investigadores y la empresa privada del biocomercio. Tenemos que conquistar a la empresa que vea la necesidad de desarrollar productos que tengan valor agregado, un alto valor agregado. Ya debemos dejar de ser, estamos en el siglo XXI, debemos dejar de ser el proveedor de materias primas. El otro factor, el otro elemento que tiene que ser convocado y participar activamente es el investigador. Universidades, lo he mencionado, el laboratorio por excelencia para la investigación son las universidades. Por supuesto, con políticas de Estado, con el apoyo del Estado, para que sea el promotor permanente de este desarrollo. Finalizada la presentación, Arturo Ceballos de PromPerú dijo que las exportaciones de los productos priorizados en biocomercio llegan alrededor de 351 millones de dólares. Las exportaciones peruanas del producto del biocomercio, de acuerdo a los productos priorizados por PromPerú, llega alrededor de los 351 millones de dólares. Estamos hablando de alimentos funcionales, llámese la maca, llámese el algarrobo, estamos hablando de frutas exóticas, nativas, llámese aguamanto, por ejemplo, camu camu, estamos hablando de los granos andinos, llámese quinoa, kiwicha, otro tipo de almendras, castañas, ¿no?